Mira, no puedo responder a la pregunta de cuándo empecé a escribir porque he escrito siempre. Mi memoria llega hasta el extremo de no saber escribir e intentarlo. Después, diversos intentos infructuosos, diferentes modelos, descubrí que había diferentes tipos de bolígrafos. Los únicos bolígrafos que podían escribir en vertical eran los paper mate ingleses. Cuando me levantaba por las noches en mi casa y éramos muchos hermanos, la casa era pequeña y me iba al lavabo a escribir, entonces se me acababa la tinta porque escribía contra contra la pared. Y mi abuela me regaló un paper mate que compró en Los Encantes Nuevos, ahí en la calle Aragón, y ahí mi vida cambió. Eso debía ser sobre los 10 años. Después descubrí que en un libro de texto, fui muy mal estudiante, pésimo estudiante, descubrí un texto de Juan Ramón Jiménez, y a partir de ese día, pues pasé prácticamente de ser lector de Juan Ramón a ser imitador. Mi idea era dedicarme a la bombería, a ser bombero, a ser esos policías municipales de fiesta mayor que van con sus penachos y con sus cascos, directamente a ser poeta, y desde entonces hasta ahora. Hacia los 17 años descubrí, por un amigo mío del barrio que murió esquizofrénico hace escasos meses, la colección de libros de la cloaca que llevaba Xavier Sabaté, y nos propusimos la tarea de descubrir quién era. Por aquellos azares de la fortuna, resulta que en la calle de al lado, la calle Rubens, yo vivía en la calle Moradebro, en el centro de Vallcarca, vivía uno de los socios de esa editorial, librería, distribuidora y revista, que se llamaba La Cloaca, que era Pere Marcilla, al que habíamos conocido en la librería Cosa Nostra cuando la tenían en la calle Cartagena, que era un tío muy bestia, íntimo amigo de Sabaté, murió del SIDA en los años 90, un toxicómano, pero que siempre intentó preservar que los jóvenes nos metiéramos en el rollo de la heroína, que como se sabe, es una droga muy adictiva porque los primeros pasos con ella son muy alentadores, te tranquiliza, te lo cura todo, entonces tienes con ella muy mala relación. Nunca es como el primer día y por eso si eres un poco listo, pues ya renuncias a un segundo chute. Con Xavier Sabaté se dio la circunstancia de que cuando nos acercamos a ellos, los del barrio, Pera nos conocía por las manifestaciones anarquistas que había en aquella época. Coincidía con la eclosión del punk, con el primer libro de Ramoncín, que se llamaba Animal de Ojos Caídos, y luego las oscuras, el segundo libro de Sabaté que publicó en La Cloaca, que se llamaba Los Oscuros Silencios de Bronce, que lo publicó después de un libro, una antología que se llamaba Algunos Poetas de Barcelona, y que diríamos, me sirvió para continuar en esa línea. Me di cuenta de que había aquí en Barcelona gente pues que era tan potente como Kerouac, como Burroughs, como Ginsberg, como Ferlinghetti, como todos los poetas americanos de la generación anterior a Dylan y a los Beatles y a los Rolling Stones y a toda esa gente. Y ahí nos tiramos a la carretera. Pues por esa gente me identifiqué porque a pesar de que Juan Ramón salió a la calle y que también por casualidades de la vida descubrí el platero yo en casa de mi tía Adela en la ciudad del Prat, que es una ciudad de aquí de las afueras de Barcelona, con toda esta gente, con Sabaté, con Pere Marcilla, con Pau Maragall, con Genís Cano, también me pude identificar, a pesar de que algunos de ellos eran poetas universitarios, de que en la calle también tenía la palabra. Y yo me crié en la calle, y entonces lo que he intentado transcribir en la obra que he publicado, que ya es larga y variopinta, son los acentos de la calle. Los acentos de la calle, pues, como sabréis, son los de Barcelona,
que es el puerto más importante del Mediterráneo, que es una ciudad turística, pero que también ha sido una cloaca, y que es una ciudad pues que continúa siendo en muchos puntos de vista un pueblo, a pesar de su espíritu indudablemente cosmopolita. Esas fueron las primeras lecturas, la lectura de Juan Ramón, del Platero y yo, el primer poema que descubrí en un libro de tercero de enseñanza de básica, que era Tarde de Octubre, y luego la aparición de toda esa gente, Henry Miller, los Beatniks, más tarde Bukowski con las traducciones de Anagrama, todos los poetas de aquí, los de Madrid, Leopoldo María Panero, Eduardo Eibars, Agustín García Calvo, y los de aquí de Barcelona, Pau Maragall, Pere Marsilla, Albert Subirats, Genís Cano, Jaume Quadreny, Xavier Sabater, toda esa gente pues que te aceptaban como si fueras uno más, a pesar de su vida abrupta y salvaje. Esa gente pues que te conduce un poco a ese diálogo que hay en una de las obras de teatro de Aristófanes. Yo también me crié en la calle. Diríamos que hay poetas que son casulans, como diríamos en catalán, o caseros, como es en castellano, y otros que preferimos pues salir a oler el olor de la calle, la música, todo eso que sucede, la gente que vive fuera. Yo no me puedo definir exclusivamente como un perro callejero o un gato callejero, pero sí que es cierto que entro y salgo. Cada vez me cuesta más salir porque la ciudad casi es un fantasma de lo que fue, pero me siento plenamente identificado con esos acentos, con esa Barcelona que tiene tantos idiomas. Ahora mismo en algunas escuelas del Raval pues se llegan a hablar 60, 70 idiomas diferentes, ¿no? Y eso es una cosa que me interesa porque siempre se puede aprender. No hay que cerrarse, hay que estar siempre abierto. Siempre absolutamente loco. Siempre que estoy en Sudamérica, países de esos extraordinarios de la cultura, que la cultura española tiene la suerte de tenerlos, como es Argentina, como Colombia, México, sitios increíbles, Uruguay, Chile, incluso en Brasil, que se habla mucho castellano, siempre se utiliza ese término de los latinos, cuando los romanos nunca llegaron a América, ¿no? Pero a mí me gusta utilizarlo porque mis grandes referentes son esos poetas de la época augusta, Horacio, Ovidio y Virgilio, también Catulo, son poetas de esos que te sirven de mucho. Virgilio es más lírico, pero Ovidio pues te puede servir incluso cuando tienes un desengaño amoroso con el Remedia Amoris, ¿no? O Horacio es una máquina continuamente que te impulsa hacia la poesía. Ellos son mis referentes. El cuarto referente, o quinto, también proviene de la península itálica, que es la Hispano Olivetti, con la que aprendí a escribir a máquina. La Hispano Olivetti era un invento de cuando los españoles imitaban, como tantas veces en su historia, a los italianos. Entonces las máquinas Olivetti crearon aquí unas grandes fábricas, concretamente en Pueblo Nuevo, en la Gran Vía, y hacían unas máquinas de escribir portátiles, que todavía conservo una, de los años 60, 70, que escribía muy fino, que le podía poner incluso las cintas de plástico para escribir. Pues con esa máquina intimé y escribí infinidad de poemas, y a pesar de que he escrito muchas novelas y biografías y muchos libros de prosa, siempre me gusta concentrarme en eso, en el poema, ¿no? Y siempre pienso pues que si tuviera que decidirme por algo o definirme, pues siempre con eso de poeta es como un genérico y que te sirve para ir tirando para adelante. De la misma manera que cuando ves que los presos
de las cárceles solamente se interesan por los libros de derecho o por los libros de poesía, o ves que el testimonio de la gente que está ahí en Guantánamo prisionera pues es escribir en verso, o ves que las primeras manifestaciones escritas de los hombres en la cultura occidental o en Oriente pues son la Ilíada o la Odisea y están escritas en verso, incluso la Biblia, ¿no? Pues me siento muy orgulloso. A pesar de la pobreza, a pesar del desaliento, a pesar de todos los inconvenientes que tienes cuando te dedicas a esto, hay que reconocer que la poesía es la gran droga, es un gran placer y una bandera. Y es irrenunciable. Y a eso, por encima de patrias, incluso de idiomas, pues me considero discípulo, me considero un vasallo de la poesía y estoy dispuesto a servirla hasta la muerte.